Nadie conocía la isla de Lanzarote. Y dentro de Canarias, la isla de Lanzarote era como la Cenicienta de Canarias. La gente se reía diciendo que Lanzarote no había sino camellos y piedras y que era la isla más fea de todo el archipiélago. Pero yo sin embargo, tenía la conciencia de que Lanzarote era una isla excepcional y de una belleza plástica que la gente no entendía. Por eso yo quise regresar y poner en evidencia, como poniéndole un passepartout o un marco para que la gente se diera cuenta de la gran potencia plástica y bella de la isla. Y lo he podido lograr. La gente ha podido entender perfectamente la enorme belleza de una piedra, de una tunera, hasta la belleza de un camello, o la belleza de un campesino arando la tierra, o de su arquitectura popular que estaba siendo despreciada y totalmente incomprendida cuando creían que eso era antiguo, feo y antifuncional. Eran casas que estaban perfectamente orientadas al viento, con una capacidad espacial perfecta. O sea, había una gran conciencia o una intuición perfecta.